Brenda, good evening, Brenda. How are you today? Olimpia, good evening. Good evening, girls. Can you hear me or not? I'm talking alone. All right. Hi, good evening. Ah, good evening, Olimpia. How are you today? How do you feel today? So-so. Okay. Good evening, teacher. Good evening, Brenda. How are you today? Volví, ahora sí, ya estoy aquí. How are you today, Brenda? My day is happy, teacher. Why? Fantastic. Fantastic, why? Janira, good evening, Janira. Good evening, teacher. How are you? Fine, what about you? Fine. Very good. Okay, 8 o'clock. Mr. Parrilla Morales, good evening. It's gonna wait. What about what happened today? Tired. Yeah, okay, just 4 students.
Dennis, good evening, Dennis. Today is Wednesday. No, yeah, Wednesday is the half of the week. Edwin, good evening. Jorge and Azul, good evening. Oh, good evening. Hello, guys, good evening again. Welcome to another day in the paradise. This is the PNIT program, or Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, given by Inglés Corporativo, sponsored by INSAFOR. This is our class number 11. So in this way, we have less to go. I mean, it means that we have to be just in 9 classes after 8. So we go like a final countdown. Okay, you know it's a fine, it's the final countdown. The final countdown. O la cuenta regresiva, we go 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Because this is the class number 11. I appreciate, okay, Griselda, I appreciate almost everybody. Good evening, Jorge. Almost everybody have done the homeworks. Y a los que no, hoy sí, pequé. Yo pequé, no escribí. Se me fue y salí. Tuvieron suerte. La suerte que nadie jamás había tenido. Nobody jamás había tenido esa suerte. Todos mis estudiantes han sufrido mis mensajes a primera hora. Pero prometo que no volverá a pasar jamás. It's my swear, okay? Es mi juramento. Okay. Good evening, everybody. Welcome again. And this is the English class. And here we go. We got to see the unit number 3. Today we are going to start the unit number 3. Okay? Unit number 3. Are you happy? Yes. We are happy. Let me see with page 29. Page 29. Let's start. This is a big question. This is a big question. Do you usually help co-worker with their tasks? Okay, Edwin, Tuyanira, vamos preguntándole la primera. Yo le pregunto a Edwin. No, Edwin le va a preguntar a usted y usted y después y usted va a responder y luego así vamos bajando. Hello, Yanira. Do you usually help your co-worker with their tasks? Tasks. ¿Qué es tasks? Tasks, tareas. En otras palabras, en español dice, ¿le ayuda a sus compañeros usualmente? Yes, I do. No lo vale. Excelente. Thank you. Continúa, teacher, no. Solo ¿ah? No, solo la ahorita. Okay. Solo la primera, vamos a la vamos, Yanira, hoy tú, Evelyn. Do you usually help your workers with their tasks? Yes, I do. Todos. Evelyn, to Paulina. Paulina, do you usually help your co-worker with their tasks? Yes, I do. Paulina, to Mr. Parrilla. Hi, Parrilla. Do you usually help you work with their tasks? Yes, I do. Mr. Parrilla to Dennis Gerardo. Dennis, do you usually help your co-worker with their tasks? No. Yes. Dennis to Jorge Antonio. Hi, Jorge. Do you usually help your
co-workers with their task? Yes, I do. Jorge, to Brenda. Hi, Brenda. Do you usually help your co-workers with their tasks? Hello, Jorge. Yes, I do. Brenda, to Mr. Ronald Alvarado. Hello, Ronald. Do you usually help your co-worker with their tasks? Yes, I do. Ronald, to Norma Yamilet. No sé si puede, Norma. Hello, Norma. Yes. Yes. Hello, Norma. Do you usually help your co-workers with their tasks? Yes, I do. Okay, Norma, to Carla. Hello, Carla. Do you usually help your co-workers with their tasks? Yes, I do. Carla, to Christian. Hello, Christian. Do you usually help your co-workers with their tasks? Mm-hmm. Christian. Voy entrando, teacher, no entendí nada. Ah, sí, le ayuda a sus compañeros con sus tareas. Solo sí o yes, I do o no, I don't. Yes, I do. Ah, ok. Christian, hoy usted le pregunta a Walter Flores. Do you usually? Walter, do you usually help your co-workers with their tasks? Yes, I do. Excellent. Walter, to Leonel Flores. Hi, Leonel. Do you usually help your co-workers with their tasks? What's happening, Leonel? Can you speak or not? Yes, no, no sé si ya dijo. Quizás tiene problemas con el audio. Leonel, quizás no. Tiene problemas con el audio, quizás. ¿Quién está preguntando, perdón? Yo ahora estoy preguntando. Pregúntele a Wendy. Vamos a ver si Wendy puede estar. Hi, Wendy. ¿Estás ahí? Ahí estoy. Okay. Do you usually help your coworkers with their tasks? Yes, I do. Wendy, to Diego Alvarado Moss. Hi, Diego. Do you usually help your coworkers with their tasks? That's yes. Problem. Uh-huh. Yes, I do. Excellent. Diego, to Karen. No sé si Karen está ahí, no me ha reportado. Hasta la siguiente, Karen. Hi, Karen. Do you usually help you cook workers with their tasks? Yes, I do. Excellent. Okay. La otra piénsela usted, vaya. Do you often, es do you often, vamos, repitámosla. Do you often, do you often, ask, ask co-workers, co-workers, to help, co-workers, sorry, to help you, to help you, to help you, with your tasks, with your tasks, with your tasks. ¿Le pide a sus compañeros generalmente que le ayuden con sus tareas? Yes, I do. Yes, I do. Bueno, muchachos, son todos colaboran con sus compañeros. Al menos eso me dijeron en la respuesta. Así es que, I believe you. Yo les creo. Nadie me dijo no. No, ojalá que no sea de lo que yo he oído. A mí me ayuda. No, fíjate que yo estoy ocupado con lo mío y después nadie me va a ayudar. Así es que no puedo. Pero, I mean, yo solo he oído algunos casos. No, teacher, nosotros sí trabajamos en equipo. Yo sé, son a work team, the best work team that I have heard, that I have met.
mejor equipo de trabajo que he conocido. Somos una familia. Sí, eso nos enseña. Una familia. We are a family. Y estamos igual que Toretto, primero la familia. Eso. Okay, vamos, está bien, pues. No, yo todavía tengo pelo. Okay, let me share what do we have to do. Mm-hmm. After this, you are gonna be sending to them. I don't like when it locates there. Okay, you are going to work in the exercise number 2 and number 3. Sorry. Primero practique el diálogo. O sea, que los pongo a 3, pero por favor. Vale, vamos a repetir un poco. Este está más fácil. Could you print out the budget file? Right away, Rita. Siguiente, would you mind opening the window? Otra vez, would you mind opening the window? Sure, no problem. Sure, no problem. Va. Y después ustedes van a escribir así igualita esta. Piense en 5 cosas que le puede pedir este, aunque estén en grupo, lo trabajan ahí, pues. Traten de hacer varias, si es posible 2 cada una, para que hagan 6. I mean, ¿qué van a hacer? Así como que estuvieran en el trabajo y como ustedes igual piden ayuda, piense cómo le diría, mire, por favor, ¿me puede ayudar a mover estos modelos? O por favor, ¿me podría revisar esta máquina? ¿O me podría ayudar con estos diseños? I don't know. Ok. ¿Sí me entienden? Yeah. Thank you. De compartir, you are going to be sending to the groups. Okay. Okay.
Y entonces la primera que te haría con hoja de calidad, te diría, could you check the bills for please? Sería call. Practice the conversation also, guys. Ahorita, teacher. Teacher, una question. Tell me. ¿Verdad que cuando se usa call es como, por decirlo, es obligación? Cuando se usa wall es como, como que le está pidiendo así es a más, su voluntad. Ajá, por exacto. Hacer. Could es más es obligatorio más o would es más como me ayudaría. Ok, gracias. Ya le voy a explicar eso, Carla, no se preocupe. ¿Hola? Ya vamos a explicar eso. Ya, esa es la parte gramatical de hoy, ya la vamos a explicar un poco. Ah, bueno. We're going to explain that. Okay. Okay. ¿Qué quieres de comer? Sí, claro. What eating? What? Entonces. So. Of course. Yo te puedo responder eso. Of course, por supuesto. Por supuesto. Mm-hmm. Of course. Okay. ¿Y a mí quién me va a responder la primera? Could you help me move this job? Yes. Are you sure? Yes. Of course. Bien. Sería a un mecánico, le tenemos que revisar la todo. Fix it, vamos a decir, room. You fix the machine. So you... Preparing. ¿Qué le respondería, Edwin? ¿A quién le está preguntando? ¿A usted? I don't hear them. Espérame, quiero ver, could you help me repair my cell phone? Yes, I do. I repaired you. Yo ya hice una. Yo igual ya hice una. Would you move the boxes, please? Yes. Yes. Ahí está. Could you pass me the work, please? Podríamos pasarme el trabajo, por favor. Es algo diferente. The world to me. The window. Teacher. Hi. ¿Verdad que world en cool es la manera formal? Ken es la manera informal de pedir las cosas, ¿verdad? Exacto. Okay.
Y quería saber qué era. Ahora you're mismo. No problem. By the way. Teacher. Hi. ¿Las dos se van a hacer con Cole o con Google también? Depende de ustedes. Ahorita, it's up to you. Yo pensé que quería una y una o dos y dos. Right now, it's up to you. Ahorita es decisión suya. Okay, thanks. ¿Nos va a revisar ahorita o hasta después? Ya voy a pasar en otra vuelta, creo que todavía alcanzo a hacer otra vuelta. Vaya. Si no, posteenlas en WhatsApp y las voy a ir viendo. Ya les voy a decir a todos mejor que las posteen en WhatsApp. A ver si las vienen. Está bien. Yeah. Las vamos a responder yo solo las no. Preguntas. No. No, simplemente. Yeah, just the answers. Ah, okay, okay. Thank you. Mandamos todas las del grupo, ¿verdad? Yeah. Al WhatsApp. Yeah. Okay. Oh, teacher, well, you report the work, pero no sé si the work sería el lugar de trabajo o el trabajo que uno está haciendo. No, lugar de trabajo es workplace. 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 Entonces, si digo, could you report the work, ¿qué es lo que entiende? ¿Pero qué trabajo de qué? Ajá, con el trabajo, es que me reportara el trabajo. Pero al trabajo, ¿cómo? Porque a veces viene malo y lo tienen que reportar porque lo van a revisar. ¿El qué tiene malo? Perdón. A veces sale con tono, a veces sale incompleto. Las partes cortadas, ajá. Entonces, pero puede ser, no sé, could you help me reporting the, I mean, could you help me to report the production? ¿Puedes ayudarme a reportar? No sé, o ¿cómo se le dice a ese? ¿Desperdicio? ¿Falla? El trabajo. El trabajo. No, yo sé, pero digamos, pero ese es algún recorte, digamos, o desperdicio que ya no van a usar. Yo sé que es parte del trabajo, pero no. Ese... no es todo el trabajo que lo llevan a alimentar, pues a veces sale malo todo el trabajo y lo tienen que revisar. Hay que reportarlo para que calidad lo auditen. Ajá. Y no le han dado ningún nombre a eso, solo así, digamos, la producción, el modelo, qué sé yo, la pieza. Ok, entonces. Por volver por the production. Algo así. Podría reportarme la producción. Uh-huh. Ya nosotros entendemos que. Production. Te lo estaba preguntando a ti. Entonces, pero me contestó Denny. Es que yo vi que como que no habían llamado a la sala. No, nos quedamos a media teacher, dije yo. No, dale. Espérese. Go ahead.
Teacher. Hi. El could y el would se puede usar en cualquier forma. No tiene algo como que puede sonar algo. Ya le voy a explicar. Ok. Ya. Sí, porque es aparte de could y would. What is the difference? Sí. Okay, let me see. Mm-hmm. Go out. Ah, so sorry, guys. El internet está fallando un poco. Okay, let's go to the attendance list. Okay. Uy. What's up? Okay. Aideli Sania Romero. Aideli Sania Romero. Brenda Elizabeth Cerón. For me. Selena Janet Arevalo. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Denis Gerardo Vázquez. Presente. Diana Carolina Meléndez. Diego José Alvarado Moss. Present. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Edwin Ernesto Sánchez Gallegos. Present, teacher. Okay, good. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Henry Luis Castro Núñez. Isabel Rocío Alfaro Vázquez. Jorge Antonio Andasol Molina. Present. La Griselda está de fiesta y no nos invitó a su cumpleaños. Ay, me dijo que está ahí de oyente, me dijo, no sé. Karen Blanco. Carla. I'm here. Okay, Carla Patricia Morales. Present, teacher.
Luis Américo Rivas. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Paulina Olimpia Peña. Present, Mister. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Present. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Okay. So what are we going to do right now then? So from 8:30 to 30, some people are ready to ask for something for a question. Okay, grammar. Grammar. I'm gonna check grammar. Grammar. You see the polite, how to use, could you and would you mind? Use could and would you mind to ask polite requests. Los dos son para peticiones amables. Okay, primera conversación. Could you call me later? Sure. Could you make 10 copies of this paper? Right away. Could you contact the tech support? No problem. Is that a request with could you followed by the base form of the main verb or any complement phase? I don't know, phase, sorry. Answer to request with could you are not normally yes, I could or yes, I can. The expected answer are the actions that are requested or to answer like the ones in the examples above. ¿Qué quiere decir? Que en este caso no respondo yes, I could o no, I couldn't. Cuando me hacen un tipo de pedido de este tipo, yo lo que hago es dar respuestas como sure, right away, no problem, yes, of course, on the way. Okay, that's the answers that I have to do. No tengo que decir, okay, could you call me later? Yes, I could. No, eso no se dice. Eso es lo que está diciendo. Luego, would you mind calling the plant manager right away? Would you mind getting an appointment with the HR for me in a minute? Would you mind sending this box to the cleaning department? Not a problem. Is that a request with would you mind plus the ing form of the main verb or any complement phrase? The expected answer for requests with would you mind are not usually, no, I would not mind, but are the actions that are requested or short answer like the ones in the examples above. Básicamente, los dos son lo mismo. La diferencia es como... ¿cómo decir? Más formal, y would es también formal, pero es todavía más amable. Es como más obligación. En la primera es podrías, y en la segunda es algo así como te importaría, sí, algo así. O sea, es la, a grandes rasgos, la gran diferencia. Luego también la construcción, the grammatical construction. If you see here, el could you va primero could, luego el you y luego el verbo. Mire que no cambia, ¿ve? ¿Ah? Y luego el would you mind, que después del mind, el verbo que pongo, lo pongo con ing o gerundio. Would you mind calling? Would you mind getting? Would you mind sending? Would you mind opening? Would you mind, asking? Would you mind, I mean, all the things that you think or that they have to be like using ing. Then thank you, Dennis.
That's it. Okay, Aaron, do you have... Excuse me. Tengo duda ahí, ¿quién es esa? Veo que hay dos palabras que están con gerundio. ¿Se puede decir? Lo que pasa es que en este caso, el departamento de limpieza es cleaning department. Cleaning is a noun. Sending es un verbo, por lo menos acá. Y cleaning es un noun. O sea, es decir, esta ya no es parte de la oración, sino que así se llama todo el departamento de limpieza. ¿Cómo se llama el departamento de limpieza? Cleaning department. O sea que este es el objeto de la oración. La oración es, ¿te importaría enviar esta caja a dónde? Al departamento de limpieza. Cleaning department. Thank you. Any other question, guys? The music, Any question, guys? Por ejemplo, teacher, una pregunta. Mm-hmm. Yo quiero decir. Sorry, Cristian, por favor reactive el audio. Que... Ajá, sí, yo quiero... ¿Te importaría darme permiso? Entonces siempre voy a usar el would you mind, ¿verdad? Sería así. Mm-hmm. Aunque es que eso no se usa en inglés. En inglés para pedir permiso es como excuse me. Ok. Esto es cuando usted pide más, digamos, una acción de otro tipo, como te importaría, digamos, como cuando el jefe le pide. Cuando el jefe le pide algo, mire, le importaría limpiar, por ejemplo, el escritorio. Would you mind cleaning your desk? ¿Te importaría de limpiar tu escritorio? Or I don't know, I mean, para in that way, eso de como le importaría darme permiso es como que no se quiere apartar y a uno amablemente busca para que se aparte. But I mean, in English, I mean, you say excuse me and that's all. Se dice el permiso y se acabó, pues. Okay. Any other question, guys? Mm-hmm. Hello, hello. Would you mean? Siempre va a ir con el mean, si no va. Sí. Would you mind? Yes. Would you mind? Would you mind? Siempre va a ir, no, no está correcto, no está completa. Exacto, no está completa, no se puede preguntar de otra forma, digamos. Ya es toda una expresión. O sea, hay una que es do you mind, es como te importa, pero es más así tosca, te importa hacer esto. Would you mind es la más amable, ¿te importaría? ¿Ya? Obviamente es una request, o sea, es casi una semiorden. No le va a decir usted, no quiero, o sea, si usted... Por ley le tiene que hacer, dice, would you mind. Que la tiene que hacer cuando uno, o sea, si uno se lo pide es porque la tiene que hacer, no tiene de otra. Exacto, pero es una forma amable de decirlo, tenés que hacer, de hecho ambas. Could you también es amable, pero es más amable todavía. Would you mind, pero también te está diciendo hacelo. O sea, que las dos son como, hace esto, por favor. Pero y las dos son amables, pero quiere ser más amable, es decir, would you mind. Amabilidad, pero a la vez orden. Ya le hablan. Como cuando me dicen a mí... ¿Se puede, por favor, mover a otra operación? No quiero, pero como me está diciendo que me vaya a otra operación. Something like that. Como Levelita que me dice, ¿me puede arreglar esta pieza? No se las había hecho yo, pero bueno, me la tengo. No opción. No choices. No choices. No choices. Bueno, pero como empezamos preguntando que if you help you. Entonces esas peticiones son como una orden física. Es que... A ver, dejo de compartir, veamos. Es que los requests, que es la palabra que se dice, request, it depends si son varios pedidos o uno solo, request,
es como un requerimiento, un pedido, una orden, pero una un orden amor. Amable. Sí. Por eso digo. Y como ya dijo Brenda, como me dicen, mire, haga esto, por favor, quizás yo no lo quiero hacer, y aún el por favor no le quita que lo quiera hacer siendo honesto, pero I have to do it. Sí, siendo honesto. O sea, a veces que te hablen en chiquito y todo eso, no resta que quizás usted o yo estamos de mal humor y no queremos. Y seamos honestos, yo he trabajado con equipo, a ver, uno tal vez no le quiera ir al compañero por A o B razón, sí, o sea, a ver... Niños, ya tengo 40 y tantos, algunos son más jóvenes que yo, algunos tienen más edad, pero I mean, I can talk about my experience. Puedo hablar de mis experiencias. Ya dije, he tenido 26 trabajos. O sea, 26, imagínense la cantidad de jefes. He tenido jefes, subjefes. He sido jefe en varios. Ahorita soy actualmente subjefe otra vez. No quería, pero... I mean, but the point is that I have the knowledge about. Tengo el conocimiento y sé pues qué pasa, ¿no? Es decir, a veces aunque a uno le hablen en chiquito, mire, usted tal vez puede. Ay, mire, qué guapo es. O sea, a veces uno no está. Pero, I mean, you have to be polite. Usted también tiene que ser amable. Y por eso decía aquí that the answer that you expect es decir, ah, okay, no hay problema. A mí hace años en una capacitación me decían en un trabajo, cuando me piden algo, yo puedo estar así, miren, con el lomo partido y sorry for the expression, pero generalmente contesto con gusto o para servirle. Y así ustedes dicen, puesto a mantener la sonrisa, Brenda me hace burla by my smile. Me dice, por mi sonrisota, dice que tengo una... No, mentiras, Brenda, no se preocupe, I'm just kidding. Pero crea que a veces también, pues, I am tired, estoy cansado, estoy... La gente dice que me gusta dar clases, pero a veces también, pues, y quizás en el trabajo, nada menos ayer, I mean, I was talking to my boss, I mean, mi jefe estaba con un trabajo del MINER, estaba pasando sus calificaciones, y mi jefe ya hizo tal cosa, yo, ahorita jefe, no mire, ya después, sí, lo tuve que meter, I have to do it, y va, rápido, va, ya está hecho, excelente, gracias, y yo así, para servirle, es como que, para servirle, con mucho gusto, sí, I mean, you have to learn. So, o sea, guys, don't be like, don't be shy talking about. No, te das cuenta que yo no digo que su risa es de mentira. No, yo sé que le encanta mi sonrisa, Brenda. Yo sé, I know that you love my smile. I'm just kidding. I know you admire my smile. I know. Yo sé que admira mi sonrisa. Y más ahorita que, bueno, a veces la gente se me queda viendo, ¿sí? Porque no me conocieron, pero tengo brackets. A mi edad, tengo brackets. Sé que, pero el punto I want to refer es que es bien difícil. Entonces, I mean, coming back to the topic, volviendo al tema, es que es los requests son como Brenda, como lo dijo, o sea, tal vez yo a veces no estoy tan así de buen humor para que me pidan algo, pero I have to do it. Es una request, es una petición semi obligatoria si usted lo quiere ver. Y obviamente, todos in the work, we have to obey. Todos tenemos siempre un superior sobre el cual estamos y pues, we have to obey. That's it. Entonces, the way to do it, la más amable de todas es would you mind. Recuérdese que si yo digo would you mind, el verbo tiene que ir con ing. ¿Ok? As by, como que yo les pidiera, would you mind speaking in English? ¿Les importaría hablar en inglés? That's it. Would you mind speaking in English, guys? So that's it. I mean, that's a request. Okay. I don't know. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna otra pregunta about the topic? No. No. No, Brendita, don't worry, Brendita. I know that everybody admire me. Don't worry, Brenda. Don't worry. Me siento... bulimizada. Nah, come on, Brenda. I mean, don't worry. I mean, that's it. I don't know, guys. Nah, come on. I mean, look at, I can smile. I love it. It's green. No, come on. Evelyn,
tomó mi ángulo así no muy bueno la última vez when she did have been like a, when I like a, no en algún, emergencia en some videos he quedado como así. I mean, but that happens. Okay. Yo tengo una pregunta. Dígame, Wendy. ¿Por qué en Wuyumai va en gerundio y en Koyu no? Ay, Brendita, eso es más así como ya gramática establecida. Perdón, Wendy. Eso es ya más de gramática establecida, Wendy. Me imagino que por el que el could va primero, luego el you, y después de una persona, después de un sujeto, digámoslo, va siempre el verbo en infinitivo. Mientras que en mine ya tienes un nombre. Y para usar un nombre con un verbo tienes que hacerlo en gerundio. Sí. Porque es would you mind. Mine es un noun. Entonces, como después va un verbo, tienes que usar el gerundio. No se vería bien quizás gramaticalmente porque la mayoría de verbos funciona como primero sujeto y después el verbo. O sea, you go, she goes, they go, we go. ¿Okay? Uh-huh. Entonces es lo mismo con could. Could you go, por ejemplo. Could you eat. Could you drive. Could you. Pero en mine, como mine es un noun, como después del sujeto va un noun, tengo que poner un verbo, y para poner un verbo tendría que hacerlo como un nombre, por así decirlo. Y la única forma de hacer un verbo un nombre es poniéndole un ing. Sí, cierto. Ok, you're welcome. Vale, vamos entonces, tenemos tiempo, empiece a dar órdenes, sea el jefe hoy y empiece a dar órdenes por el chat. Would you mind? Piense si would you mind? Could you? Vamos al chat, niños. Ajá, déjenme compartir. Quiero ver si tenía, creo que tenía algo todavía para compartir. Acá. Acá está, por ejemplo. Uy. Sí. Espérese. Ya vamos a hacer los jefes. Y aquí está. You use would you mind plus gerund to make polite requests, okay? Would you mind opening the door for me? ¿Le importaría abrir la puerta por mí? Y ahí tiene un ejemplo. Okay, now you can be the boss. Imagine that you are the boss right now and start to give, to give polite orders. Y empecemos a dar órdenes así. Usa las mías, teacher. Yo había sido Tristan. Perdón. ¿Qué pasó, Brenda? Que usted puso la mía y yo había hecho esa. Mire, pues ya la había empezado a escribir. sorry, Brenda. Yo la voy a enviar. No, no está bien. Ok, don't worry, Brenda. Ok, could you check the piece for me, please? Ok. Sí, Parria, could you help me with a team goal? Ok. Would you mind repeating the team? Okay. Could you give me water? Could you give me water? Sí, esa es una orden del jefe. ¿Puede darme agua? Could you give me water? Sí, pero realmente, dependiendo, it depends of the boss that you have. So depende del jefe. Ahí usted le da café, pan, agüita. ¿A cómo le dije yo aquel día? Al jechu. Would you mind opening the door for me? Opening, Brenda. Opening. Oh, no me debe decir, pero no es lente. Ya no. Could you answer? Could you answer for me? Maybe, Mr. Anderson, solo que el examen, o no sé. Would you mind singing a song with me? ¿Te importa? Ah, está bien, Mr. Evelyn. Could you help me? Could you help me? Cuando uso dice, could you help me? En este caso, como después del me, vuelvo a poner el verbo total en infinitivo. Could you help me to move this box? La siguiente es, could you help me with a homework? Would you mind filling me in the Avesta format, please? Llenarme. Está bien, Parrilla, pero no sé
bueno, usted sabrá qué es el ABC format, pero es llenarme, no sé qué puso, está como que llenar, por ejemplo, el formato ABC más que llenarme. Could you wash the car? Perfecto. Eso lo pide el jefe. Va, mire, cree que me lava el carro. Y usted ahí con todo. Está sequita la camisa. Would you mind having the report? Would you mind taking... taking. La regla para esto, chicos, es que los verbos que terminan en E, quitan la E y ponen ING. Taking. Could you help me? Could you help me to clean? Pierde la E y solo aparece taking, entonces. Exacto. Okay. Todos los verbos que terminan en E, cuando agregan el ING, pierden la E. Desaparece la E. Y agregan ING. Okay, thank you. Could you pass me the broom to sweep, please? Muy bien. Would you mind staying extra? ¡Ah, Cristian! Ya sintió a lo que le va a decir el jefe. Extra time. Would you mind staying extra time? ¿Te importaría quedarse horas extra? Could you clean in the area? Yeah. Would you mind doing the meeting tomorrow? Yeah, good. Would you mind doing the meeting tomorrow? Uh-huh, good. Could you help me to move the machine? Yeah, could you help me to move the machine? Yeah, very good. Vamos, den más órdenes. We have a few minutes too. Mm-hmm. Muy bien, hoy todos han participado, niños. Está bien ahí. Uh-huh. Any other orders? Así. Would you mind beginning? Sí, exactly. Beginning the meeting. ¿Te importaría empezar la reunión? Así. Would you mind ¿Cómo? Would you mind giving? Ajá, beginning está bien, sí. Aunque sí, creo ver beginning, creo que tiene otra regla. No estoy mal. Es que hay reglas que tienen que... Solo dejen... Sí, creo, cabal. Exacto. Doblan la... Verbos terminados, tienen que doblar la N. Doblan la N. ¿En cuáles? Beginning. En Beijing. Beijing. Beginning. No. No Beijing. Beginning. Doble N. Doble Beijing. N. La última. Ajá. Beginning. Beginning. Sí. Como bikini. Pero no bikini, no bikini. Would you mind working with me? With, ese with, Wendy es with. Would you mind giving more than 100%? Ah, la típica, le importaría dar más del 100%. The extra mile. Extra mile. That's it, extra mile, no? Would you like to pay attention to the teacher in class? Thank you, Mr. Andasol. Pero, ajá, would you like? Solo que el would you like aquí es, aquí me ha usado otra. Esta que usó Mr. Andasol es para te encantaría y sirve más para cuando invito a alguien, más que ordenarle. Would you like es como te encantaría tomar un café. Would you like to drink a coffee? ¿No? En esta quizás usted quiso poner would you mind, Jorge. Would you mind? Y quizás el corrector se lo mandó. Sí, como, would you like. ¿Ah? Es que el would you like es como cuando hago una invitación a alguien. Cuando quiere invitar a alguien a tomarte un café. Would you like to drink a coffee with me? ¿Le encantaría tomarse un café conmigo? ¿O le gustaría? That's it. Pero ahorita estamos con would you mind o could you. Would you mind speaking English, please? Yes, Paulina. Thank you. ¿Le importaría hablar inglés? Por favor, guys. Would you work at Saturday? Exacto, Karen. Would you... Uh-huh. What about, Denise? Would you mind speaking English, please? Yeah. That's it. Any question, guys? Remember que... Pasa, no sé, ¿verdad? Pero recuérdense que hay algunas reglas para el ING. Ya dije que los verbos que terminan en E
like, a excepción de be, que be, aunque termine en e, como solo tiene dos, se pone being. Pero de ahí, los verbos que terminan en like, take, come, por ejemplo, todos quitan la e y agregan ing. Entonces, por ejemplo, come es coming. It's a basic rule. Es una regla básica. De ahí dice la regla, verbos terminados en una sola sílaba, doblan la última sílaba y agregan ing, like stopping, creo que es stopping, por ejemplo. Otros así como cut, es cutting, por ejemplo, cutting. I coming home. Ok, Denis. Ajá, pero ahorita les estoy dando de regla, niños, por el gerundio que usamos con el mind, ok. Mind, y ahí cuando vean verbos así, los terminados, luego sí, eso. De ahí todos los demás solo agregan ing, por ejemplo, kiss, kissing. Y creo que esas son las reglas básicas del ing. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Había prometido, hoy lo voy a cumplir. Es un ejercicio largo, espero que les guste. Lo voy a mandar a las salas, 20 minutos, y voy a mandar algunos ejercicios. Pero primero quizás el ejercicio de... Es un documento, el primer documento lo voy a mandar al WhatsApp y también el enlace quizás ahorita. Pero lo voy a mandar a salas para que ahí lo hagan ustedes solitos, ¿ok? Let me see. Where do I have access? Aquí está. Let me see. Okay. Okie dokie. Mientras manejo, teacher. Okay, Walter. Okay. It's okay. Wait, guys. I'm checking. It's long. It's too long, this exercise. I know, tiene 20 minutes to do it. Mientras les cargo el otro en el WhatsApp. Wait, Okay. Oh. What's up? Está bien mala señal del internet. Sí. Va. Ahí está. Los voy a mandar a sala. Primero entren a sala antes de ver el ejercicio. Please, por favor. Y después en WhatsApp les mando el otro. Ok. Ahí estamos.
Teacher, how do you say bag or beige? No sé, en Spanish. Mute. Would you mind me carry my bag? Mm-hmm. How do you say bag in Spanish? Bag. Bolsa, uh-huh. Cartera, puede ser. Bag es más. ¿Podría, uh-huh. ¿Podrías ayudarme con mi bolsa o mi cartera? I'm translating in Spanish, just thinking. Thinking English, guys. Esta sí no lleva ing porque es un verbo. No, esta llevará como. Todas creo que llevan ing porque son. Would you mind? Well, teacher, pero help me. Ajá. ¿Cómo would you mean? Helping me. Helping me. Entonces toda lleva. Porque, ¿qué dije yo con mind? Que toda se convierte en ing. Exacto. So, damn girls, don't disappoint me, help please. Helping. Pues pongamos... Coming close. Entonces, ¿cómo close? ¿Qué dije yo? Close. ¿Qué dije con los verbos que terminan en E? Se le quita la E. Y se le pone. Close. ING. Exactly. As you see. Closing. Closing. Opening. Which helping me, helping, remember, ing, all the parts when you have helping me. Teacher. Hi. The number 11, do you mind, sería, se usaría. Omitan esa, ni modo, no me fijé en esa entonces. Es que son cinco. Vaya, omitan esas otras, no se preocupen. No me fijé aquí, fue error. No, no, no hay explicarse. So, esa déjenlas, de las de Do You Mind, déjenlas. It's okay. Ah, okay. Solo las de Would You Mind, corrijan. Y esas vamos a ver. Okay. Okay. Todas las últimas, de la 21 hacia la 3. Sí, de hecho, ay, sí, es que como no bajé. Ajá. Would You Mind, yeah. Even las que tienen if, no las toquen. No me fijé. Fue error. That's a mistake. Don't worry. Be happy. Thank you. You're welcome. A ver, las que tienen you, olvídenlas. Las que tienen if, olvídenlas. No se preocupen. ¿Cuáles? Las que tienen do you, olvídenlas. Y entonces, solo le damos hasta la 20. Exacto, y de ahí las que tienen would you, son las que tienen would you mind. Para que practiquen con los verbos y todo eso. Si esas les salen buenas, no importa la nota, tiene que salir en verde, que han salido buenas esas. Las demás ahí déjenlas. Entonces, hasta la 20 llenamos. Sí, pero vean las que tienen, digamos, las que no tienen do you mind. Man. Es que, ajá, algunas tienen do you mind y otras tienen would you mind if. Esas no las tienen, así déjenlas. Es que no están compartiendo y no la tengo ahorita para compartirla, por eso no les digo cuáles sí y cuáles no. ¿O alguien las puede compartir? Que ahorita no puedo compartirlas yo. La 20 dice would you mind if. Esa déjela. No la vamos a hacer. Esa no. ¿Por qué no, teacher? Porque no van a entender. Ese es otro tipo de gramatical. O sea, would you mind, and do you mind, and would you mind if. Son tres tipos de gramática diferentes. O sea, digamos, yo podría explicar, pero me voy a extender y se van a confundir. Y ahorita solo me interesa que usen would you mind if. Sorry. Would you mind? Y el verbo con ing. Por eso no me metí al if ni al do you mind. Okay. Y la 21 que dice
Mine, what do you mean? Eso voy a ver si la puedo revisar. Porque si estamos hablando de que las que tenían al final y estas tienen al principio, estamos hablando que no nos ha explicado de esto tampoco. Excuse me, what do you mean? What do you mean her? Esas no, entonces. En la 21 me dijo, ¿verdad? Yeah. Mom, would you mind? Ah, no, la 21 sí. Excuse me, would you mind? Ah, no, pero es así. Ok. Porque es would you mind? Y tengo que poner el verbo ahí con ing. La 23 no, por ejemplo. La 24 no. La 23, 24, 25. Teacher, please. Dijo que las que llevan N se duplica la N. Por ejemplo, en este caso, open sería opening con doble N. Sí. Okay. No. Pero opening no, porque es de una. No todos cumplen la regla, Brenda. Okay. O sea, hay que saber de la opening. No, yo solo escuché que dijo que las que llevaban N se duplicaba la N. Sí, pero no en todas. Es que no funciona porque, digamos. Pero bueno, pero sí, opening sí es cierto. Es que es de verbo, la regla va así como verbo de dos sílabas y que la última sílaba es acentuada, doblan la última consonante, dice la regla. Vaya, yo es lo que entendí. Ajá. Entonces, sí. para mí, bueno, yo les decía a mis compañeros, opening sería opening con doble N. Opening. Pero no, ya ahorita estoy viendo ya bien así, y no, okay. Es que por eso que le digo que esa regla no es de cumplirla en todos, o sea, en open no cumple. Open. Sí, y también en las otras también hay cuyo, my, if. Ah, esas no. Esas no. Solo nos salieron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nada más. Sí. Hay que arreglar entonces la que hemos escrito con doble N, Paulina. ¿Mm? La primera opening. No, es así, la puse yo solo con una N. Ok. Sí, solo con una. Pero las de if todas valieron malas porque no me había fijado en ellas. Sí, es por eso, es que if es otro tipo, porque tendría que comprarles ahí. Igual voy a ver si medio le doy un brochazo para que lo tengan así, para dar más. Sí, el teacher queda la mía extra. Sería, do you marry? ¿A dónde? Do you marry? No, en normal. De la 11 a la 15 no la hagan. Ah, vaya. De la 11 a la 15. No. Estamos inventando nosotros. Solo la 14. Ah, la 14 a la 9. Sí. A la 15, creo. Solo falta. Solo tiene la 14 y la 15, la 16, la 17. La 17, no. Solo las que lleven good. ¿Mm? Solo las que llevan good el verbo in your mind. Uh-huh. Y el verbo close. ¿Qué dice? Le agregamos otra S o solo ING. ¿Ah? No. Sí, no, pero ¿qué dije de la regla? Sí, se le quitaba la E y se le ponía ING. Se le quitaba la E. Eso dice la regla. Sí, así es. Closing. Ah, sí. Ajá. Eso dice la regla. Sí, así es. Closing. Entonces, avancemos a la 14. Edwin, podía, sí, ¿verdad? Ajá. Espérame, voy a terminar las que tenía. Sí. Closing. Los que me faltaban nada más. Closing. Vamos por la. Nosotros 14, estamos inventando con la 11 y la 12. Ajá. Vaya, entonces sería taking. A la 16. En la taking, 14. Sí. Taking, okay. Sí. En la 16. Taking. En el 16 sería ahí sí, mira.
No le preguntamos ahí al teacher trying, pero para mí solo se le agrega ING. Exacto, así es. En ese no caso. Se ha sí. ido. No, teacher, ahí está. Vaya, en trying solo se le agrega ING, ¿verdad? Exacto, verbos terminados en Y. Y si antes de la Y va una consonante, solo se le agrega ING. Esa es la actitud, teacher. Trying. ¿Y si no va una consonante? Ah, entonces, lo que pasa es que quiero ver, y si va antes, no, pero aún, lo que pasa es que se aplica para ED, pero aún si va antes de la consonante, eso solo agregan ING, porque por ejemplo, usted me está diciendo crying, trying, pero lo mismo aplica con paying, studying, todos. So, entonces, verbos terminados en Y solo agregan ING. En feel, teacher, solo se le quita la L, no. No, ahí no, esos verbos terminados en doble L, solo se le agrega ING. Solo se le agregan, ¿va? Sí. Feeling. Feeling. Y en el último, teacher, turn on. Ah, son verbos parafrasales. Al Ajá. verbo, ¿cuál es el verbo? Turn. Turning. Exactly. Up. Se me fue. Ya les voy a decir, ya lo voy a sacar de la sala. Más práctica le mandé, pero ya no va a quedar tiempo. Turning. Solo eso nos faltaba. Solo eso nos faltaba, dicho. Bueno, al menos a mí, no sé si me confundí. Turning. Ah, ya vino el teacher. WhatsApp. Teacher. Ya puse ahí las que no, niños. Sí, ya vieron el WhatsApp, ¿verdad? La 23, la 24, la 15, 25, ¿no? De la 11 a la 15, ¿no? Ni hemos llegado a eso. ¿Y en cuál están? A ver. En la de would you, do you mind? No, pero esas no, son cabal de la 11 a la 15 que dije que no. De la 11 a la... Y ya las contestamos, nosotros decimos. Ajá, de la 11 a la 15 dije que no. Ah, pero de eso le queríamos... La 16 más. Tampoco, se me fue la 16 tampoco. La 17 tampoco. No, la 17 sí. La 18 también. Vaya, pero... Pero igual esos verbos no llevan ING, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cuáles? Los que cuando después de do you mind if I no sé qué. No llevan. ¿Verdad que no? No. Solo cuando llevan my. Sí. Es que así lo habíamos hecho nosotros. Ah, vale. Pero sí. Entonces, no es así. Ajá. Y en la número 22, donde dice excuse me, will you mind? Ajá. Eso tampoco. Eso sí lleva gerundio, ¿verdad? Ajá. Pero llevaría el putting o put up. El parting. 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 Sí, se dice parting. P-U-T-T-I-N-G, parting. Ajá. Ah, ok. Ah, pues sí. No íbamos tan perdidos, creo yo. Gracias, teacher. Don't worry. Curiosity. Waiting. Interesante hoja y se me pasaron algunos detalles, but I'm going to explain to you, okay? I'm going to explain. Would you mind if I could, por ejemplo. Cuando yo ya digo if I, ya el verbo deja de pasar al ING. Lo mismo cuando digo do you mind, el verbo would you mind. Es una forma así. Va en presente. Se puede, va en presente.
Pero, ajá. Pero básicamente mi punto ahorita era que practicaran lo que ya dije. Would you mind? Would you mind? Y luego el ing. Would you mind? Por ejemplo, veamos la número 32. Would you mind showing me your passport? ¿Te importaría o le importaría mostrarme su pasaporte? Would you mind showing me your passport? La 1, ¿cómo sería? Vamos a ver. Uh-huh. Would you mind opening a window? Opening a window. Opening no dobla, señores. Opening no dobla. Esa regla es algo compleja. Revísenla mejor. Pero dice que los verbos terminados en una o en dos sílabas, más tres letras y que la última sílaba acentuada. Si la última sílaba va acentuada, entonces se dobla. Si no, no va. Si no, no se dobla. Eso dice para agregar ing. Por eso es que en el caso de opening no lo hace. Porque la acentuada es la I y no la, como dirían los alumnos, no la pen. O sea, la acentuada es la última, la penúltima sílaba. ¿Ya? Entonces es open, no es open, es open. It means that que la acentuada es open, no es acentuada, por eso no se dobla. Es diferente con begin. Aquí no dice begin, sino que digo begin. O sea que la acentuada es la última, por eso la regla dice que el que se acentúa, entonces ahí dobla la consonante. Begin. Para que entiendan un poco la regla. ¿Ah? Entonces, y de ahí todos los demás verbos. La siguiente, ¿cuál sería? Would you mind helping me? Helping me carry my bag. La tercera. Coming. La tercera no, porque es would you mind if I come. No tengo una. La cuarta, would you mind? Closing. La quinta. Would you mind? Calling me. La sexta. Waiting. Acá la sexta es otra. If I. Siempre que tengo que ir, ya le cambia, ya no puedo poner el ing. Ok. Esta la vuelven a poner. Would you mind me is smoking? Aunque va el my, es como, es un noun. Ok. La 8 no, la 9 no, la 10. Would you mind my closing the window? Would you mind? Las otras no, dije. Luego vámonos a la 18. Would you mind trying? Not 19, la number 19. Feeling. That's fighting. And this is feeling. La number 20. Turn it up. Would my if a turning up? If I turn up, in this case is. Turn. If I turn up, así es que no, es turn up. Turn. Luego, la 21, sí, would you mind opening your luggage? ¿Qué es luggage? Equipaje. La 22, excuse me, would you mind parting up? Estos verbos son verbos, le llaman verbos parafrasales, obviamente no lo ven todavía, pero el verbo es el primero. Va un verbo y una preposición. Entonces, si yo voy a poner el ing, ¿a cuál se lo pongo? Al verbo. Es como, por ejemplo, un verbo que siempre usaron ustedes y que la gente no sabía que es verbo, es este. Pick up. Mira, vos, aquel tiene un pick up, le decían, pero el verbo es pick up. ¿Ah? Pick up. Entonces, how do I write down ing? Picking up. Aquí escribo. Oh, sorry. I'm sorry. Picking up. That it's pick up. Eso es, pero como le decían, mira, aquel chero tiene un pick up, le decían. No decíamos una pick up, sino que un pick up.
Okay. And that's the way, guys. Okay. Mandé la otra foto, Diego me estaba preguntando, porque ahí están oraciones con could you please, pero es una forma de hacerlo. El please le pone todavía un poquito de más, could you please, pero podría ser también could you get me a cup of coffee, podrías traerme una taza de café. Sin el please, la foto era para que hiciéramos, bueno, de hecho, creeré que let's gonna do some, vamos a hacer algunas preguntas. Vamos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Van a ser enviados para trabajar en el exercise number 6 and 7. Let me see, exercise number 6 and 7. Espero que no tengan muchas preguntas. Igual no puedo, veamos, vemos el tema de el ING, poco. Vaya, aquí va a escribir otra vez, polite requests. Aquí va a escribir la idea y después puede escribir el would you o el could you. Permítame, comparto, I'm sharing the screen. Okay, you are going to work on this. Write polite requests you receive or give at your workplace. Escriba polite requests que usted recibe o que usted hace en su lugar de trabajo. Y luego trate de ponerlos en práctica con sus compañeros. Ok. Sí, like. Would you like making. Would you mind making an appointment? ¿Le importaría hacerme una cita? Would you mind or could you make an appointment? Okay, aquí va a poner la lluvia de ideas que puede poner o que se imagina y después puede hacer las preguntas y después las practica con su compañero. Okay, él tiene que estar dispuesto a decir, yes, of course, my pleasure, something like that. Okay, en lo que yo paso pueden decirme ya hicimos alguna y pueden irlas practicando. Okay, chicos. Yes. Sí, teacher. Yes, we understand. Very good, teacher. Thank you for the exercise. Yes, teacher. Thank you. No, yes, teacher. No, yes. Yes, no, yes. What is no, yes? Come on. What is it, no, yes? Exercise number 6 and 7. Okay, guys. Teacher, ahorita no puedo trabajar, me quedé culto. ¿Quién está diciendo? ¿Parrilla o Diego? No. Parrilla. Yeah. Diego, ¿puede compartir la foto del trabajo que vamos a realizar? Que a usted le quedan bien claras, a mí me quedan bien oscuras. Ok, ahorita. ¿Ah? Ahorita lo mando. Gracias. Ok. A mí me quedan bien oscuros. Ya lo mandé. Thank you. Welcome. Would you mind or could you? No, definitivamente no puedo ocupar. Lo hacemos en el cuadernito mejor, el antiguo.
Y le mandamos la foto. Sí. Sí, porque no puedo escribir en esa cosa. Entonces. ¿Y eso que mandó Diego? ¿Eso que mandó Diego es también en base a lo de la otra página o es diferente? Eso es lo que estamos trabajando, Janira. That's we are working on. Las ideas para luego hacer conversaciones de would you mind o could you. Okay. Exactly. Entonces no, porque uno no quiera trabajar. Teacher, yo en lo personal no entendí qué es lo que vamos a hacer con este cuadro. Vamos a poner ideas de algunas órdenes que usted podría dar y luego hacer preguntas. Por ejemplo, ¿podría enviar este email? ¿Podría arreglar esta pieza? Entonces usted ahí en el cuadro pone esas ideas y luego puede decirle would you mind o could you. Son 8. Ok. Denny, deja de hacer TikTok de un ratito, mira. Denny, help, help, helping, ayuda. What happened? ya sabes lo que vamos a hacer. I don't know. Vaya, hagamos las peticiones que podemos hacer ahí nosotros en tu lugar de trabajo. Por ejemplo, decime una, Evelyn. Yo solo recibo la orden de... Teacher, íbamos a escribir las órdenes que nos dan en el trabajo, ¿verdad? Y que usted puede dar también, aunque sea la máquina. Ah, pero traía would you mind buying me a coffee? Would you mind? Importaría comprar. Would you mind? Importaría comprar un café. Would you mind? Would you mind? Yeah, would you mind? Y el otro es buying o buying. Buying. Comprar. Buying. I go. Ask for I go.
facts for a job. La idea vamos a poner, teacher. Yes. Ideas de órdenes que usted da o que le dan a usted. Trabaja. Pues sí. Cosas así, yo sé. O lo que le dicen, por favor, complete esa producción o qué sé yo. No, no piden, por favor, solo dice trabaje, trabaje, trabaje. Trabaje. No, por favor. The word. Por favor, doesn't exist. Never. Oh my God. No es a Hechu, no es un jefecito chulo. Pero sería work, please, sería uno. No está bueno. Uh-huh. Sí. Work, please. Porque no podía ser working. Podemos escribir la de respetar las reglas o las normas. Ahí viven diciéndonos también eso. Selina, ponga usted ahí. Por favor, otra sería que podría porque pueden con Wall y con el otro que dijo, con Wall you mean. Would you mind? Pero, would you mind? Pero, would you mind? Solo las preguntas vamos a hacer, o también las respuestas. No, just the questions. Ah, okay. Would you mind? Exactly. Soy the meeting tomorrow. Vaya, esta. Teacher, ¿cuántos son? As much as you can. Más que pueda. Exactly. No, pero ya vayan practicando ahí la parte del diálogo. Ah, okay. Okay. Next. Le pregunto a alguno de las que tengo yo. Okay. Vamos a ver. Para vos, Leonel. ¿Estás ahí? Sí. Would you mind cleaning the area? Sure, no problem. Okay, thank you. Dele, Brenda, voy una a usted, dale, dale, a mí. Would you mind reporting for me? Yes, right now. No sé para quién iba, pero yo respondí. Vaya, Brenda, le voy a hacer una. Okay. Vamos a ver. En tu área de trabajo. Por ejemplo, le decía yo a Evelyn, como por ejemplo, por favor, me puede alcanzar la tijera, ¿va? O algo así, pero es, uh-huh. son peticiones corteses que uno hace con sus compañeros, digámoslo. Como te ponía yo de ejemplo a vos, que uh-huh. te decía este Denny, que le puedes decir a un compañero, por favor, ¿me puedes contar esas mangas? O sea, unas preguntas, unas peticiones cortés. No sé si me entendés o te volviste sí, a ir. Comprendo.
Comprendo. Yeah. Teacher, no sé si nos podría auxiliar porque yo realmente estoy un poco confundido. Si vamos a responder lo que estoy compartiendo ahorita o vamos a responder las políticas que representa el otro cronograma. El otro cronograma es... Que prácticamente son de police de company o... I mean, no, lo que están haciendo son ideas de órdenes que ustedes dan o que les dan a ustedes y que las pueden usar y que las pueden decir usando could you o would you mind. Por ejemplo, a usted, ¿a una orden que le den a usted? A mí. Ajá. Share the report. ¿Cómo? Share the report. Ah, va, share the report, mm-hmm. Comparte el reporte. Entonces, would you mind sharing the report? ¿Le importaría compartir el reporte? That's the way. En base a lo que estamos haciendo, estoy viendo ahorita en pantalla. En base a cualquier orden que le den a usted, algunas órdenes que le dan a usted o que usted da, ya sea aunque sea ahí al chucho que le diga, mira, por favor, no coma esto. I'm just kidding. I mean, no sé. Algunos de ustedes trabajan con máquinas, no sé, por ejemplo, al mecánico or something like that. You said, please do this. I mean, could you please do this? I don't know, Dennis. Dennis, hello. Dennis, are you there? Yeah. Ah, va. No sé. Denis es jefe de departamento. Tiene como cuántos a su cargo. Como 6. Ah, vaya, ve. Entonces, todas las órdenes que da Denis, ¿cómo las dice usted? ¿Amablemente? ¿O le dice, vaya, apúrense, trabajen? ¿O le dice, mire, por favor, envíeme el reporte? ¿O arrégleme la máquina? Imagino que usted de los que mire, por favor, arrégleme la máquina. Ah, pues así se dice. ¿Would you mind o could you? Esa es la forma, Denis, Edwin y Evelyn. Ok, ya, yeah, comprendo. Would you mind? ¿Ya tienes la tuya, Edwin? Escribiendo algunas, estoy todavía. Pero we are not trying. Teacher. I'm not ready. La conversación la vamos a hacer en base a las preguntas. Preguntas que hemos hecho. Sí. Ah, okay.
attendance list first. The second one. Aideli Sania Romero de Guzmán. Brenda Elizabeth Cerón. Celina Janet Arevalo Rosales. Present, teacher. Okay. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Denis Gerardo Vázquez. Present. Diana Carolina Meléndez de Rosa. Diego José Alvarado Moss. Present. Edwin Ernesto Sánchez Gallego. Present. Edwin Leonel Flores. Evelyn del Carmen García Pérez. Present. Griselda Yamilet Velázquez de Paz. Henry Luis Castro Núñez. Isabel Rocío Vázquez Alfaro. Isabel Rocío Vázquez Alfaro. Ay, Dios. Maybe. Jorge Antonio Andasol Molina. Present. Karen Lizeth Blanco. Present. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Luis Humberto Padilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Present. Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz García. Walter Enrique Flores Lozano. Wendy Beatriz Mengíbar Jovel. Present. Yanira Isabel Fuentes Manzano. Present. Okay, good. Okay. So, Paulina, you go on the list to be the winner of the lotto. Okay, teacher. Okay, what are you going to do? Vaya, ahorita voy a hacer yo. Su empleado, tráteme bien, empiece a darme órdenes, vaya, por el chat, deme órdenes, tráteme amablemente, que soy sensible, ¿ok? I am sensitive, no me voy a gritar, sino que por favorcito, mire, por favorcito, don Carlito, me puede hacer esto, that's the way, ¿ok? Si no, me voy, ¿ok? Esté delicado, pues. Ah, no, ya así no, ya no, mejor. Could you wind up in the truck? Yes. Could you? Oh, come on, Carla, could you work faster? What about? Ask for a job, please. Could you bring me coffee, please? Excellent, Yanira. Excellent, nice order. Could you stay in extra hour, Leonel? Así como que, y no hay otro. No hay otro, it's because just to me, solo a mí, así como es, solo a mí me dicen, I mean, there is no another people. Could you bring me water, please? Yes, of course. Could you help me cut the parts? Could you help me to cut? Sería to cut the parts. No sé qué son las partes, aunque no sean así como que.
I mean, I don't know what kind of parts. Could you help me changing my tools? Yeah, I don't know. Pues si me dice, ¿puede ayudarme a cortar las partes? No sé, I mean, I'm thinking, no. El mejor no quiere que uno piense mal, Beatriz. Oh, yo no, es que así me pusieron, ok. Me imagino que se refieren a la ropa, trazos, así. O sea, yo me imagino, yo no trabajo en la confección, me imagino que a eso se refieren. Yo me imagino, I mean. Could you respect the work hours? Yeah. Teacher, could you please read me the news or the newspaper? Would you mind talking to me for a moment? Yes, Wendy. Yes. Could you get me 5 red threads, please? Oh, yeah. Could you give the class until 10? Yes, Mr. Andasol, always I do. Sorry. Could you please say me what time is it? Of course, 4:29. Okay. That's it. Could you give me water? God? Could you please say me what time is it? Say me what time is it? Tell me. Tell me. Uh-huh. Sí, así, ordencitas así, sí. Ya, muy pesadas, no. Solo así, ordencitas, the time. So, guys, I don't know if you have any question of how would you mind cleaning the workplace? Cleaning, Brenda, cleaning. Le faltó la A. Could you help me with my work? Yes, Wendy, obvious, yes. Classwork. Es mi teclado que siempre me. Would you mind helping me with the inventory? Oh, error de dedo. Janina, no hay otro. No, es ese. The inventory. Oh, no, how much do I have to count? It's the final countdown. Would you mind to check? Excellent. I love it, this song. Would you mind to check the report? It's the final counter, yeah. Would you mind sweep? Would you mind? Recuérdense, Dennis y Edwin. Would you mind checking the report? Would you mind sweeping the area? Porque es would you mind, ¿verdad? Si es would you mind, tengo que poner ing. Exactly, ¿ah? ¿Eh? Sí. Okay, la dislexia ahí. Okay, that's okay. What else? Sí. Ya. Son algo mandones, pero está bien, díganme. Yo obedezco, I obey. Could you kit? What mean kit? Selena, I don't know what is kit. Keep, me imagino que es keep. Can you keep clean the work area, puedes mantener limpia el área de trabajo. Sí. Keep es keep, no kit. Okay, that's it. Would you mind reporting the machine? Ah, excellent, Paulina. Would you mind reporting the machine? Recuérdense que también cuando todas estas son question, guys. Would you mind having my work? Yeah, todas estas son question y tienen que poner las question mark on the end. Porque es una orden, pero tipo pregunta, ¿verdad? Obviamente, es una orden del jefe. That's like a question, but you have to say yes, of course. Okay? Mm-hmm. Yeah, keep. I know, Selena, after I discovered. Okay? That's it. I don't know if you have any question about this, guys. About this topic. Is it clear? Hoy sí ya puede hacer esta tarea. Ya sabe cómo se lleva, ¿verdad? Ya sabe cuál es the difference. Could you and would you mind? Porque ya si hoy you can do the homework number 11, okay? Yes? Yes. Wendy, you look like tired, Wendy. Luce cansada, ¿sí? Yes. I'm tired. You are tired. Okay, guys. I don't know. If you don't have any other question, I mean, remember ING when you use mine.
when you do the exercises, cuando hagan los ejercicios, recuérdense de ponerle la question mark, si no les va a salir mal en el examen, en la tarea, tienen que poner question mark, even if you start with two or would you mind. Y no puede ponerle de más tampoco, teacher, porque no van a estar agrios como yo. No, por eso it's a feedback. Recuérdense que son preguntas y llevan signo de interrogación al final. Recuérdense que si would you mind, después va el verbo y va con ing. Si es could you, entonces el verbo sí va en infinitivo. I don't know if you have any question, guys. ¿Quién se va a quedar, teacher? Goodbye, teacher. La Paulina Olimpia, Miss Olimpia Peña. Ah, anda de Barbie ahora. La Ah, she went to the movie. La movie, la Barbie. It's a proper girl. Bueno. Life in plastic. Ni me había dado cuenta. Ni me había dado cuenta. Barbie, let's go Barbie. Yeah. ¿Qué es con Barbie? I'm Barbie, let's go Barbie. El baile. Okay, guys, well, we can forget that song and we can recall our sound team, our soundtrack. Este es el soundtrack de la clase, el soundtrack. Barbie. No, Barbie, come on. it's Eternal Sleep, le vamos a poner. And you can close your eyes and go to your beds to dance. Do you feel your pillow under you, your head? Do you feel... Okay. Bye. See you tomorrow at the same time. By the tomorrow. Same good night. Los que no terminaron las tareas ya saben, los voy a andar, como dicen el buen salvadoreño, taloneando. No se me hagan. Please cumplan sus tareas, okay? Bye. No se me hagan los tarugos, díganlo. I didn't say anything. Okay, bye. Brenda terminó la frase. Good night, guys. Pues sí, para que la dice y no la termina. What about this guy? Come on. Y no tengo nada en contra de su sonrisa, teacher. No me hagas el bullying. I know, Brenda, no, don't worry. Ahora ya lo dijo, tiene bracket, por eso no la pasa. Ya, a mi edad ya que. I'm older, okay, you know. I'm after 40s. Eso lo explica todo, teacher. Thanks. Oh, Dios mío, salud. Don't worry, bye. Okay, wait. Oh, what's up? The light. Okay, Paulina. Entonces... Tell me, how can I help you? ¿Algún tema, alguna tarea que no haya entendido? Hasta ahorita no, todo creo que lo tengo un poquito claro. Todo está así como medio claro. Ajá, sí, ahí voy ya más o menos acoplándome. Ya se acostumbró al teacher, así de primero como que... al principio creo que todos éramos eso, que por más que todo por la fluidez que tiene usted. Nah, come on. De verdad, porque los demás teacher como que se trataban de ahí de hacer un poquito más suave para nosotros. Pero ya aprendí yo también, así como me dijeron, ya voy así como que a little bit slow, ¿no? Ajá, sí, mira la diferencia. Ah, okay, thank you. Se mira. Así que yo creo que en el tema que sí tengo un poquitito de duda es en el donde se le pone la ED a los verbos. El famoso passive voice. Ese es verdad. Todo. El passive voice es el tema ha sido el tema of everybody, porque pero es más que ED es Quiero
Permítame entonces, vamos a ver. Wait, so estoy buscando el tema, siempre me olvida. Which is... No me acuerdo cuál era. Permítame que estoy buscando ese tema. Ok, sí, sí. Y ahorita voy a ver si lo puedo hallar de otra forma. Tres es, ah, va, perfecto. Ya ahorita ya lo tengo entonces. Vaya, ahora sí. Passive voice. Ahorita I show you, bro. Let me see. So, share screen. Este. Ajá, ese. Okay, the point with passive voice is that you have to, I mean, oh, sorry. You have to know that the subject becomes the agent and the object becomes the door. Es decir, el sujeto pasa a ser el objeto y el objeto pasa a ser el sujeto. Es decir, aquí dice, él abre la puerta. Pero ya cuando lo paso a voz pasiva, dice, la puerta es abierta por él. Entonces, en el es abierta, tiene que estar ayudado del verbo to be, que es is o are, y el ed de los verbos. Es decir, el verbo tiene que estar en pasado. Ahora, el pasado de los verbos no todos tienen ed, sino que hay algunos que no lo tienen. Déjeme y le comparto otra cosa. Vamos a ver si por acá tengo unos ejercicios. Son los que venía usando. No, I just understand. Sorry. The page. Simple pass. Where are you now? I mean, I don't find it. No los hay. Déjeme ver que tienen que estar aquí. Para ver si hacemos unos ejercicios y le doy más, pero déjeme que busco acá. Aquí está. Aquí estamos. Ahorita le comparto.
Bye. Si puede ver, por ejemplo, aquí podríamos hacer la voz pasiva de estos ejercicios. ¿Ah? Por ejemplo, elija una y la hacemos. La cuatro. Number four. Ajá. The flowers. Ajá. The flowers. Verbo to be. Wow. Is. No, porque son flowers. Are. Exacto. Are. Y el verbo en este caso es sencillo. Es are watered. Watered. Mm-hmm. The flowers are watered. Every evening by the gardeners. Pero vámonos en verbos así como este. Vamos a las six. Ajá. Verbo to be. Are. Exacto. Y pasado del verbo make. Make it. No. No. No tenemos problema. Esos son. Porque no es make it, es made. Es mal. Ah, por eso entonces cuando en algunas cosas viene made in China. ¿Sí? Exacto. China. Porque tengo que saberme los verbos in a passive, in past participle. Tengo que saber los verbos en pasado participio. Ajá. Por eso es que no todos llevan solo ed. Uh-huh, entendí. Cambian entonces uno bastante. Sí. Por ejemplo, este es uno de los que más cambia. Por ejemplo, este. Canadá is, y el verbo, el pasado participio de known is noun. Si se lo aprendiera, es know, new noun. Noun. Entonces, Canada is known for its long cold winters. Entonces, lo que me tengo que aprender son los verbos más que todo. Como los escritos. Irregulares más que todo. Porque con los verbos regulares, con los que solo tienen ed, por ejemplo, este, digamos, the rooms are, en este caso, los que solo llevan ed, no hay problema, are cleaned. Uh-huh. ¿Mm? Problema es cuando ya no llevan ed, sino que es otro tipo de verbos, Paulina. Uh-huh. Ya entendí. Ok. So. Tarea entonces, aprenderse los verbos. Yeah, you have to learn the verbs by heart. I mean, más de irregulars. O sea, hablamos más de los verbos irregulares. Porque los regulares, como usted sabe, son fáciles, solo agregan ed. Pero los irregulares no, they have changes, tienen cambios. Cambian. Sí, eso es solo de memoria, los tiene que saber uno. Ok, entonces yo creo que solo con ese tema, dice, más que todo. Ok, Paulina, if there is no another stuff, you can close your eyes and go to your bed. Sí, ahora. Bye. Ok, teacher, good night. Good night.